you <music> amigos, bienvenidos a esta transmisión de Ben Sígueme. En este programa vamos a analizar la lección que corresponde a la semana del 11 al 17 de marzo. Se intitula Una obra maravillosa y un prodigio. ¿Qué comprende? Comprende del capítulo 26 al capítulo 30 del segundo libro de Nefi. Espero que te resulte agradable y ruego para que el Espíritu del Señor pueda acompañarnos y podamos llegar a un entendimiento más claro y más profundo acerca de la doctrina de Cristo y la voluntad del Señor. En lo que atañe a mí, yo me voy a centrar exclusivamente en el capítulo 26. Cuando vi el primer versículo de este capítulo, me llamó poderosamente la atención lo que Nefi decía. Y él señala lo siguiente, dice, y después que Cristo haya resucitado de entre los muertos, se os manifestará a vosotros, mis hijos y mis amados hermanos. Me llamó la atención este versículo porque Nefi se dirige a sus descendientes y les está profetizando o está profetizando de que el Señor se manifestaría a ellos. Esa parte específica del libro de Mormón se habría de cumplir mucho tiempo antes de que saliera a la luz. No obstante, Nefi eh, da esta profecía para ellos. Ahora, en, los versículos, en un versículo subsiguiente, eh, que es el versículo 8, él le dice a, a, a estas personas o a sus descendientes lo siguiente, dice, porque he aquí los justos que escuchan las palabras de los profetas y no los destruyen, sino que esperan anhelosamente y con firmeza en Cristo, aguardando las señales que son declaradas, a pesar de todas las persecuciones, he aquí son ellos los que no perecerán. Este versículo 8 me resulta especialmente inspirador porque habla de manera clara acerca de qué características o requisitos deben reunir a aquellos que no van a perecer cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo. Y esto, queridos amigos, a mí me hizo pensar y ver en el. En, no me hizo sino contemplar un paralelo. Un paralelo entre la primera venida de Jesucristo, cuando después de haber estado en Jerusalén muerto y resucitado, se aparece a los antiguos habitantes de las Américas frente a lo que nosotros estamos esperando al día de hoy, que es la segunda venida de Jesucristo. Y si se fijan, en ambos casos habría de suceder algo similar. En la primera ocasión iban a perecer, como lo dice eh, Nefi. Y vemos por ahí del tercer libro de Nefi lo que sucedió. Cayeron montañas sobre algunos poblados o ciudades. Eh, otras fueron sepultadas en el mar. Y hubo una gran destrucción en las inmediaciones de los lugares donde apareció Cristo. Bien. Cuando venga el Señor por segunda vez, dice, o hemos estudiado en multiplicidad de veces aquí, que el Señor separará el trigo de la cizaña y que la cizaña será arrojada al fuego. Dicho en otras palabras, van a perecer. Entonces, si regresamos al versículo 8 y lo leemos, bajo esta perspectiva vamos a poder ver qué necesitamos hacer a fin de poder mantenernos de pie y no perecer. Primero, ¿quiénes no van a perecer? Los justos. ¿Estos justos qué deben de estar haciendo? Deben escuchar las palabras de los profetas. Dos, deben esperar anhelosamente y con firmeza en Cristo. Tres, aguardar las señales que son declaradas. Y cuatro, deben de soportar todas las persecuciones. Entonces, si lo vemos de esta manera, podemos encontrar este paralelo. Dijo el presidente Russell M. Nelson, el libro de Mormón. Es nuestro manual de supervivencia para los últimos días. Y aquí podemos encontrar una clave del por qué. Ahora, en el versículo siguiente, que es el versículo 9, nos señala lo siguiente, mas el Hijo de Justicia se les aparecerá y los sanará y tendrán paz. Estas palabras iban dirigidas específicamente para los descendientes de Nefi. Pero si lo vemos en perspectiva, estas escrituras podrían ser de cumplimiento dual. ¿Por qué? Porque tanto se cumplen en aquella primera ocasión en que apareció a los antiguos habitantes de las Américas, como bien pueden cumplirse o se cumplen ahora que el Señor venga de nuevo. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo dice muy clara la escritura. Señala, se va a aparecer el Hijo de Justicia. Él los va a sanar y van a tener paz. Nos va a sanar y va a tener paz. Queridos amigos, amigas, ¿podemos imaginarnos ese día? ¿Podemos imaginarnos estar ahí y que el Señor aparezca? ¿Podemos imaginarnos que Él nos sane? ¿Podemos imaginarnos tener paz? Cuando vi esta frase de encontrar paz, vino a mi mente un discurso del presidente Henry B. Ayrin, que precisamente se llama eh, Hallar paz. Y este, en este discurso, el presidente biden desarrolla su tema a partir de esta declaración de Jesucristo que dijo en la entresala de lo que iba a ser el Calvario, de lo que iba a ser su muerte. El Señor les dice a los apóstoles. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces aquí hay una declaración del Señor sobre esta paz. Y aquí, queridos amigos, nosotros eh, podemos encontrar que el Señor es realmente lo que desea darnos. Lo vemos ahora en el, en el capítulo 26 de Segunda Nefi donde el Señor, o donde Nefi dice que el Señor vendrá y sanará y dará paz. Y vemos que esa fue la promesa que el Señor hizo acerca de dar paz. Henry B. Ayrin enseña que cuando hablamos de paz estamos hablando de uno de los dones del Espíritu Santo. Y cuando yo fui y repasé este discurso, de nuevo captó algo mi atención en las palabras del, del apóstol. Y él menciona lo siguiente acerca de cómo obtener este don de la paz y da cinco recomendaciones. Observa la primera y él dice: El don de la paz se otorga después de que tengamos fe para guardar sus mandamientos. Para quienes somos miembros de la iglesia del Señor por convenio, la obediencia es lo que ya hemos prometido hacer. Observa que el presidente Aguirre se refiere al don de la paz. Pero un requisito para obtener ese don es obediencia a los mandamientos, obediencia a los convenios. Segundo punto que él da, el Espíritu Santo vendrá y se quedará con nosotros. El Señor dice que mientras sigamos siendo fieles, el Espíritu Santo morará en nosotros. Esa es la promesa de la oración de la Santa Cena, que el Espíritu será nuestro compañero y que sentiremos en el corazón y en la mente su consuelo. ¿Qué más enseña el presidente Ayring sobre este tema? Él dice en el tercer punto lo siguiente, dice, El Salvador promete que al guardar nuestros convenios, ve otra vez lo que señala, guardar convenios, podremos sentir el amor del Padre y del Hijo, el amor que sienten el uno por el otro y por nosotros. Y podremos sentir su cercanía en nuestra vida terrenal, tal como lo haremos cuando tengamos la bendición de estar con ellos para siempre. Mira qué cosa tan interesante. Entonces, el presidente Einstein enseña esta parte, ¿no? Si nosotros guardamos los mandamientos, vamos a poder sentir el amor, el mismo amor que siente el padre por el hijo y el hijo por el padre, nosotros podremos sentirlo. Qué cosa tan interesante. Y si lo hacemos. Si podemos sentir, vamos a poder sentir su presencia con nosotros. Y si sentimos esa presencia, podremos gozar del tipo de amor y del tipo de paz que el Padre y el Hijo ofrecen a aquellos que deseen permanecer con ellos para siempre. La misma paz que Él ofrece para aquellos que no perezcan cuando Él venga por segunda ocasión. En el siguiente punto, el Presidente Ay enseña lo siguiente. Dice, guardar los mandamientos del Señor requiere algo más que obediencia. Y mira cómo brincamos de la obediencia inicial de la que estamos hablando a lo siguiente. Cito, debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Quienes no lo aman no guardan sus mandamientos. Por lo tanto, no tendrán el don de la paz en esta vida, ni en el don, ni en el mundo venidero. ¿Te acuerdas hace un momento que veíamos con Nefi que decía, aquellos que permanezcan de pie, que no perezcan, son los que escuchen a los profetas, los que guarden los mandamientos, los que soporten las persecuciones y los que estén aguardando las señales? ¿Te acuerdas de esto? Bueno, ve cómo se corrobora con este punto. Para que yo pueda tener ese don de la paz del que estamos hablando. Yo requiero hacer estas cuatro cosas, sí por obediencia, pero además por amor. Dice el presidente Nelson, amarlo con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Perdón, presidente Aire. Entonces, queridos amigos, no se trata de una obediencia automática. No somos autómatas, robots u objetos, sino que somos seres que podemos decidir amar a Dios con todo nuestro corazón. Y si lo hacemos y obedecemos. Y guardamos los convenios, entonces podremos recibirlo y tener ese don de la paz, tener el amor que siente el Padre por el Hijo. Un último aspecto que señala el presidente Aydin es el siguiente: dice, es evidente que el Señor nos amó lo suficiente como para pagar el precio de nuestros pecados a fin de que pudiéramos, mediante nuestra fe en Él, y nuestro arrepentimiento, y a través de los efectos de su expresión, tener el don de la paz que sobrepasa todo entendimiento en esta vida y con Él eternamente. Entonces, queridos amigos, es cierto, no vamos a tener una obediencia perfecta, pero entonces entra el plana del Señor, y el plan del Señor es el arrepentimiento, porque para eso Él dio su vida para que nosotros pudiéramos sanarnos de nuestros pecados. Me resulta maravilloso pensar en que al acudir a Él, para obtener perdón, podremos sentir su amor y sentir paz. Y esa es la paz de la que hablaba Nefi cuando decía, cuando Él venga, no van a perecer, y los va a sanar y los va a llenar de paz. Luego, en el propio capítulo 26, eh, en el versículo 14 dice lo siguiente: Dice, mas he aquí profetizo, os profetizo concerniente a los postreros días, los días en que el Señor Dios manifestará estas cosas a los hijos de los hombres. Entonces observa que ya Nefi ya no habla, ya no le habla a sus descendientes en cuanto a lo que va a suceder cuando venga Jesucristo a las Américas, sino que ahora habla de estos nuestros días. Entonces, enseña, eh, viene una serie de versículos que captaron poderosamente mi atención y que tienen que ver con la invitación constante que Él nos hace de venir al Cristo, de acudir a Él. Mira, dice por ahí en el versículo 24, Él no hace nada a menos que sea para el beneficio del mundo. Porque Él ama al mundo al grado de dar su propia vida para atraer a todos los hombres a Él. Por tanto, a nadie manda a Él que no participe de su salvación. ¿Acaso exclama Él a alguien diciendo, apártate de mí? He aquí os digo que no. Antes bien dice, venid a mí, vosotros, todos los extremos de la tierra, comprad leche y miel sin dinero y sin precio. Son maravillosas estas palabras del Salvador, donde deja muy claramente establecido que Él no rechaza a nadie, sino que invita a todos a que vengan y participen de su don. Me llama la atención estos dos alimentos con los que, que Él utiliza para esta metáfora, venid y comprad miel y leche sin dinero y sin precio. ¿Por qué sin dinero? Porque es gratuito, es por gracia, es un don. No tiene precio. ¿Por qué sin precio? Porque no tiene precio, no podemos ponerle un precio a lo que el Salvador hizo por nosotros. ¿Por qué leche? ¿Qué representa la leche? En los mamíferos, la leche representa la vida. Una madre que amamanta le está dando vida a su crío, a su hijo, a su cría. La miel, la miel es un alimento que contiene los elementos que el hombre necesita para vivir, todos los nutrientes necesarios que el hombre necesita para vivir, los proporciona la miel. Jesucristo es el pan de vida, es el agua viva. Y podemos acudir a Él. Y es la invitación que Él nos hace en estos versículos que acabamos de leer y en los siguientes. Por ejemplo, en el versículo 27 dice, ¿ha mandado Él a alguien que no participe de su salvación? Os digo que no, sino que lo ha dado gratuitamente para todos los hombres. Y ha mandado a su pueblo que persuada a todos los hombres que se arrepientan. Ahí está, hermanos. El arrepentimiento es la clave del progreso, dijo el presidente Nelson. 28. ¿Ha mandado el Señor a alguien que no participe de su bondad? Os digo que no, sino que todo hombre tiene tanto privilegio como cualquier otro y a nadie se lo prohíbe. Versículo 33, Él invita a todos ellos a que vengan a Él y participen de su bondad, y a nadie de los que a Él viene, desecha. Y aquí vemos, queridos amigos, el don de Dios. Él a nadie desecha. Él a todos invita a venir a Él y a concertar convenios con Él. El Señor mismo dijo en esta escritura que está en Mateo 11. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La invitación del Salvador, queridos amigos, es que vayamos a Él y encontremos descanso, encontremos paz y encontremos amor en él. El presidente Russell M. Nelson, en este discurso que se llama Vencer al mundo y hallar descanso, enseña lo siguiente. Queridos hermanos y hermanas, me aflijo por aquellos que dejan la iglesia porque sienten que el ser miembros requiere demasiado de ellos. No han descubierto aún que en realidad... Hacer convenios y guardarlos hace la vida más fácil. Cada persona que hace convenios en, la, en las pilas bautismales y en los templos y los guarda, tiene un mayor acceso al poder de Jesucristo. La recompensa por guardar los convenios con Dios es poder celestial, un poder que nos fortalece para soportar nuestras pruebas, tentaciones y pesares. Ese poder nos facilita el camino quienes viven las leyes mayores de Jesucristo tienen acceso a su poder mayor. De este modo, quienes guardan los convenios tienen derecho a un tipo especial de descanso que les llega mediante su relación por con Dios. Un tipo especial de descanso cuando el Señor venga. Y establezca esta paz, dará ese descanso para todos los que han escuchado a los profetas, para todos los que han obedecido los convenios, para todos los que han aguardado las señales, para todos los que han soportado la persecución. Son los convenios, queridos amigos, los que nos dan ese tipo especial de descanso, o mejor dicho, la fidelidad a los convenios que concertamos con el Padre y con el Hijo. Y ese descanso no es sino sinónimo de la paz. Es Rataf Benson, otro era presidente de la Iglesia de Jesucristo, enseñó lo siguiente. Los hombres y las mujeres que entreguen su vida a Dios descubrirán que Él puede hacer mucho más con sus vidas que lo que ellos mismos pueden hacer. Les dará más gozo. Ampliarán su visión, avivará su mente, elevará su ánimo, multiplicará sus bendiciones, aumentará sus oportunidades, confortará sus almas y les dará amigos y los colmará de paz. Los colmará de paz. Pero, ¿cómo es eso? Es a través del sacrificio a través del amor de Jesucristo, a través de su sacrificio expiatorio que hace posible que nosotros podamos ser llenos de ese poder y seamos llenos de gracia, queridos amigos y amigas, yo te doy testimonio de que al acudir a Jesucristo, al ser fiel, al serle fiel a los convenios que hemos concertado con él, podemos hallar descanso y podemos hallar paz. Sí, en este estado y en las circunstancias en las que estemos. Y cuando Él venga, como dice Nefi, podremos permanecer de pie, no pereceremos. Y entonces Él se presentará ante nosotros y nos sanará y nos llenará de la paz que Él da a, tollo, a todos los que la lo buscan y que con diligencia. Guardan los mandamientos y se arrepienten y acceden a los poderes redentores de Jesucristo para obtener la vida eterna. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Hola, esta semana quiero compartir contigo algunas cosas que he aprendido al leer segundo Nefi capítulo 28 en este capítulo y en capítulos anteriores nefi profetiza acerca de estos tiempos los tiempos en que nosotros vivimos y podemos preguntarnos por qué apuntó nefi hacia estos tiempos en el versículo 1 dice lo siguiente y ahora bien hermanos míos he aquí que os he hablado según el espíritu me ha constreñido por tanto sé que ciertamente se han de verificar realmente no creo que él estuviera pensando en estos últimos días por sí mismo, sino como dice este versículo, el espíritu le inspiró, el espíritu le enseñó estas cosas y además le inspiró o le ordenó que las escribiera para estos tiempos. ¿Para qué cosas profetizó Nefi? Son varias cosas. Primero en cuanto a religión, en los versículos 3 y 4 leemos porque sucederá en aquel día que las iglesias que se hayan establecido, mas no para el Señor, dirán la una a la otra, he aquí que yo, yo soy la del Señor, y dirán las demás, yo, yo soy la del Señor. Y así hablarán todos los que hayan establecido iglesias, mas no para el Señor. Y contenderán una con otra, y sus sacerdotes disputarán entre sí y enseñarán con su conocimiento. Y negarán el Espíritu Santo, el cual inspira a hablar. Entonces, ¿de qué cosa está hablando? Está hablando del establecimiento de múltiples iglesias. Me parece que eso está muy claro, lo podemos ver en cada país. También está hablando de que estas iglesias contienden por la doctrina. ¿Y esto por qué se da? Es muy fácil que se contienda por la doctrina cuando no se comprende, y no se comprende cuando no se tiene el Espíritu. Y de hecho, otra de las cosas que enseña Nefi es que enseñan sin el Espíritu. A partir del versículo 5, él dijo, y niegan el poder de Dios, el Santo de Israel, y dicen al pueblo, escuchadnos y oíd nuestro precepto, pues he aquí, hoy no hay Dios, porque el Señor y el Redentor ha acabado su obra y ha dado su poder a los hombres. He aquí, escuchad mi precepto. Si dijeren que hay un milagro hecho por la mano del Señor, no lo creáis. Pues hoy ya no es un Dios de milagros, ya ha terminado su obra. Sí, y habrá muchos que dirán: Comed, bebed y divertíos, porque mañana moriremos y nos irá bien. Y también habrá muchos que dirán: Comed, bebed y divertíos, no obstante, temed a Dios, pues Él justificará la comisión de unos cuantos pecados. Sí, mentid un poco, aprovechaos de alguno por causa de sus palabras, tended trampa a vuestro prójimo, en esto no hay mal. Ya sé todas estas cosas porque mañana moriremos. Y si es que somos culpables, Dios nos dará algunos azotes y al fin nos salvaremos en el reino de Dios. Fíjense en estos pocos versículos lo que está profetizando Nefi que se iba a enseñar en estos tiempos. Dice que no hay el poder de Dios o que negarían el poder de Dios. Y esto evidentemente se refiere al sacerdocio. También dice que Dios ha acabado su obra. Es decir, Dios existe, pero todo lo que tenía que hacer ya está hecho. Y en estos tiempos ya no es necesario. Esa es otra de las enseñanzas. Tercero, no hay más milagros. Y esto se deriva del anterior. Si no hay Dios, obviamente no puede haber milagros. Y cuarto, no hay consecuencia del pecado. O las consecuencias son ligeras un ejemplo de esto es lo que dice de comer, beber y divertidos, que me parece que es una frase que tenemos eh, muy clara y que hemos analizado muchas veces en la iglesia. qué significa comer, beber y divertirnos? no se limita solamente a estas tres acciones. yo creo que hace referencia a los placeres de esta vida y satanás nos hace pensar que es una buena filosofía de vida. Es decir, satisfacer nuestros placeres y no importa lo que pase después. Ahora, puede ser difícil distinguir cuando hay una mezcla de verdades y de mentiras. Y de hecho, este es uno de los métodos que Satanás utiliza para engañarnos, esta mezcla de verdades con mentiras. Vamos a ver un ejemplo. En el versículo 8, a partir de donde dice, ya sé todas estas cosas porque mañana moriremos. Y si es que somos culpables, Dios nos dará algunos azotes y al fin nos salvaremos en el reino de Dios. Veamos lo que dijo el presidente Dalin H. Ox. La doctrina revelada de la restaurada iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, enseña que todos los hijos de Dios, con excepciones demasiado limitadas para considerarlas aquí, finalmente heredarán uno de los tres reinos de gloria, de los que el menor sobrepuja a toda comprensión. Entonces aquí aprendemos que sí es cierto que al final la mayoría de los que estamos aquí vamos a heredar un reino de gloria. También veamos lo que dice Doctrina y Convenios, la sección 19, el versículo 15. Así que te mando que te arrepientas, arrepiéntete no sea que te hiera con la vara de mi boca y con mi enojo y con mi ira y sean tus padecimientos dolorosos cuán doloroso no lo sabes cuán intenso no lo sabes si sí, cuán difíciles de aguantar no lo sabes entonces si volvemos al versículo 8 de segundo Nefi 28 vemos que hay verdades mezcladas con mentiras por ejemplo, aquí marqué en verde lo que son verdades. Dice, porque mañana moriremos. Obviamente no de manera literal mañana, pero algún día moriremos. Esto es verdad. Y entonces en eso se justifica Satanás o nos quiere engañar justificándonos de que vamos a morir. Y luego la otra parte que está aquí marcada en verde dice, y al fin nos salvaremos en el reino de Dios. Y bueno, también aquí hay una parte de verdad y la veíamos con esta declaración de, del presidente Ox y lo conocemos en la doctrina de, de nuestra iglesia, que sí, vamos a heredar algún reino de Dios. Por otro lado, también hay algunas mentiras aquí muy grandes. Dice, si es que somos culpables, está asumiendo que si cometemos pecados, puede ser que seamos culpables. Es decir, no es seguro. Quizás somos culpables, quizás no. Quizás es malo pecar o quizás no es malo pecar. Y otra mentira grande que representa aquí este versículo dice, nos dará algunos azotes. Y ya vimos en, en el versículo de Doctrina y Convenios 19, versículo 15, que realmente no tenemos idea de cuán doloroso puede ser nuestro padecimiento. Dice, cuán doloroso no lo sabes, cuán intenso no lo sabes, cuán difícil es de aguantar no lo sabes. Eso no tiene nada que ver con esta enseñanza de que nos dará algunos azotes, como si fuera algo muy ligero, algo muy pequeño, algo muy fácil de sobrellevar. ¿Cómo trabaja Satanás? Vemos en el versículo 19, porque el reino del diablo ha de estremecerse. Y los que a él pertenezcan deben ser provocados a arrepentirse, o el diablo los prenderá con sus eternas cadenas, y serán movidos a cólera y perecerán. Aquí habla de que los sujeta, es decir, los que no se arrepienten, Satanás los sujeta. En otras palabras, los encadena, los esclaviza en ese pecado. El versículo 20 dice, porque aquí, en aquel día, él enfurecerá los corazones de los hijos de los hombres y los agitará a la ira contra lo que es bueno. Satanás los enfurece y también los confunde. ¿Por qué digo que los confunde? Porque dice que los agitará a la ira contra lo que es bueno. Es decir, hay una confusión. A lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. O al menos esto es lo que estaba profetizando Nefi para estos días. Y creo que es verdad. En el versículo 21 dice: Y a otro los pacificará y los adormecerá con seguridad carnal. De modo que dirán: Todo va bien en Sión. Sí, Sión prospera, todo va bien. Y así el diablo engaña sus almas y los conduce astutamente al infierno pues aquí vemos que también los pacifica y adormece, nos hace creer que todo está bien, que no necesitamos hacer más. Y también dice que los engaña. Es decir, no puede haber más engaño que esto, ¿no? Que pensar que no tienes que hacer nada y todo va a funcionar bien. En el versículo 22 dice: Y aquí a otro lo lisonjea y les cuenta que no hay infierno. Y les dice: Yo no soy el diablo porque no lo hay. Y así les susurra al oído hasta que los prende con sus terribles cadenas, de los cuales no hay liberación. Dice que los lisonjea. ¿Qué significa esto? Que los halaga o que los hace sentir bien. El mundo halaga lo que es malo. El mundo halaga el vivir en base a esta filosofía de comer, beber y divertirse. Un ejemplo de estar adormecido, que es una de las tácticas que utiliza Satanás, lo vemos en los versículos 29 y 30, en donde dice, hay del que diga, hemos recibido la palabra de Dios y no necesitamos más la palabra de Dios porque ya tenemos suficiente. Pues he aquí, así dice el Señor Dios. Daré a los hijos de los hombres línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. Y benditos son aquellos que escuchan mis preceptos y prestan atención a mis consejos, porque aprenderán sabiduría, pues a quien reciba le daré más, y a los que digan tenemos bastante, les será quitado aún lo que tuvieran. Bueno, de estos dos versículos eh, aprendemos varias cosas. Una de ellas es que podemos adormecernos, que es una de las tácticas de Satanás, pensando que ya tenemos suficiente de la palabra de Dios. Y a veces esto lo interpretamos de una manera macro o de una manera muy grande, diciendo, eh, ah, pues es la gente que tiene la Biblia y ya no quiere más escrituras que, que estas. Y entonces lo interpretamos en otras personas, pero no lo interpretamos en nosotros mismos. Y esta es una forma de adormecernos. Nosotros también podríamos decir, ya sé lo suficiente, ya conozco los principios del Evangelio, no necesito más que eso. ¿Para qué necesito estar escuchando discursos cada domingo? ¿Para qué necesito estar estudiando las palabras de los profetas? ¿Para qué necesito escuchar o ver las conferencias generales? Ya tenemos suficiente, es lo mismo lo que se me enseña. A veces podríamos caer en ese tipo de actitudes al estar adormecidos por Satanás. Y sin embargo, vemos lo que nos dice aquí el Señor. Y se daré a los hijos de los hombres línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. Es decir, de ese discurso de conferencia general, de ese discurso en mi reunión sacramental, de ese testimonio que yo escucho, de ahí voy a aprender algo. No es cierto que yo ya lo sé todo. No es cierto que ya no necesito más. Esta es una forma que utiliza Satanás para engañarnos. Y el Señor promete diciendo, benditos son aquellos que escuchan mis preceptos y prestan atención a mis consejos porque aprenderán sabiduría. El Señor promete sabiduría a los que se esfuerzan por aprender un poco aquí. Y un poco allí. Y él dice: Pues a quien reciba le daré más. El que esté dispuesto a buscar esas verdades, el que esté dispuesto a aprender de un poco aquí y un poco por acá, el Señor le dará más. Sin embargo, a los que digan ya tenemos bastante, le será quitado aún lo que tuvieren. Y yo creo que hemos visto esto. Ojalá no sea nuestra propia persona. Pero si es así, tenemos la posibilidad de reflexionar y de recuperarnos. Quizás hemos conocido a personas que en su momento, o siendo jóvenes, sabían mucho del Evangelio, conocían las Escrituras, pero por adormecerse y pensar que ya tenían suficiente, aun eso que tenían les ha sido quitado. Queridos amigos. Conociendo las tácticas que utiliza Satanás, me parece que no es tan difícil contrarrestarlas, no es tan difícil resistirnos a ellas. Estemos listos para que Satanás no nos sujete, no nos enfurezca, no nos confunda, no nos pacifique y adormezca, que no nos engañe y que no aceptemos los halagos del mundo como si fueran cosa buena. Un gusto haber estado con ustedes esta semana. Hasta pronto. En esta parte de Ven, sígueme de esta semana, Nefi nos comienza a explicar un poco más de lo que significan las palabras de Isaías, tanto para su pueblo, el pueblo de Nefi, como para los últimos días, en la época de los gentiles. Y aquí podemos aprender a ver no solamente el libro de Mormón y las cosas que ya se han cumplido con el pueblo de Nefi como historia, sino también como profecía, ya que es un modelo que el Señor repite constantemente en su forma de trabajar con sus hijos. Si nosotros vamos a segundo Nefi 26, vamos a ver una de estas primeras profecías ya cumplidas en el pasado. Y dice así, y después que el Mesías haya venido se darán a mi pueblo señales de su nacimiento y también de su muerte y resurrección, y grande y terrible será aquel día para los malvados, porque perecerán, y perecen porque rechazan a los profetas y a los santos, y los apedrean y los matan, por lo que el clamor de la sangre de los santos ascenderá desde la tierra hasta Dios en contra de ellos. Por tanto, el día que viene abrazará a todos los soberbios y a los que obran inicuamente, dice el Señor de los ejércitos, porque serán como rastrojo. Y en esta sección comenzamos a ver cómo Nefi eh, hace una profecía acerca de su pueblo, profecía que se cumple en el libro de tercer Nefi cuando Cristo visita las Américas. Hay destrucción, pero este modelo también lo podemos aplicar para nuestros días, el cómo prepararnos para los días que vienen, sea los días previos a la segunda venida o sea también los periodos de aprobación en nuestra propia vida. La muerte a veces la vemos como la, la mayor desgracia que puede ocurrir y vaya que es un momento difícil, pero la muerte espiritual es mucho más trascendental porque abarca un periodo de eternidad. Y entonces nosotros tenemos que calificar cómo sobrevivir en esta época a través de seguir los mandamientos de Dios, a través de evitar el, contener, el contender contra los mandamientos. Y entonces comenzamos a ver... Cómo cosas que ya han ocurrido en el pasado pueden volver a ocurrir. Dejamos de ver el libro de Mormón solo como historia y lo comenzamos a ver como profecía. Si avanzamos en estos capítulos, nos vamos a encontrar también eh, con algunas de las cosas que nos pueden ayudar a calificar a nosotros, justamente para cumplir eh, con lo necesario para sobrevivir espiritualmente a las pruebas y a estos días que vienen. Pero he aquí. Los justos que escuchan las palabras de los profetas y no los destruyen, sino que esperan anhelosamente y con firmeza en Cristo, aguardando las señales que son declaradas, a pesar de todas las persecuciones, he aquí, son ellos los que no perecerán, mas el Hijo de Justicia se les aparecerá, y Él los sanará, y tendrán paz con Él hasta que hayan transcurrido tres generaciones, y muchos de la cuarta generación hayan fallecido en rectitud. Y aquí habla de generaciones específicas generaciones que habrán transcurrido mientras Jesucristo les ministraba y esto ocurrió justamente en tercer y cuarto Nefi, después de que Cristo visita y sana a las personas. Él reúne a los niños, son ministrados por ángeles, reúne a las personas, son sanados, pero esto también es algo vigente como profecía. ¿Por qué? Porque realmente la vida está llena de injusticias, de cosas que, que nos lastiman, que nos duelen, de pérdidas que hemos tenido. Y entonces, si nosotros esperamos anhelosamente en Cristo, participamos de su expiación. Incluso muchas de estas heridas que tenemos en esta vida comienzan a sanar, comienza a cambiar nuestra perspectiva desde un punto de vista más celestial, más eterno. Y esa profecía se cumpliría cabalmente también en la segunda venida, cuando Cristo personalmente gobierne sobre la tierra y sane estas, estas heridas. Entonces, nuevamente. Cosas que ya han ocurrido en el libro de Mormón pueden para nosotros darnos esperanza por lo que va a venir. Aquí hemos hablado de acontecimientos que ya pasaron con el pueblo de Nefi. Sin embargo, también vemos el modelo en cómo trabaja el Señor, cómo Él permite que pasemos por un estado de aprobación que nos va a traer enseñanzas profundas que de ninguna otra forma podríamos tener y que eventualmente nos van a dar a nosotros las herramientas. Y al final el consuelo, después de haber obtenido todo este aprendizaje. Sin embargo, hay un precio que pagar. Y muchas veces es tentador, dentro de todo lo que ocurre, eh, comenzar a ceder ante ciertas cosas, principalmente el orgullo. Entonces, más adelante, Nefi comienza, retomando las palabras de Isaías, a interpretar para su pueblo y para nosotros. Y una de estas interpretaciones y llamamiento que nos hace Nefi es justamente. Eh, a, a rechazar la superchería sacerdotal. Él manda que no haya supercherías, porque aquí son supercherías sacerdotales el que los hombres predican, prediquen y se constituyan a sí mismos como una luz al mundo, con el fin de obtener lucro y alabanza del mundo, pero no buscan el bien de Sión. Y esto puede ser algo eh, que nos puede afectar a todos. ¿Cuántas veces no es tentador? Eh, al, al por ejemplo dirigir un equipo, una organización dentro de la iglesia o fuera de la misma, buscar la alabanza, la recompensa, el que seamos reconocidos como el líder, el jefe, el que hizo, el que ideó, el que tiene todas las respuestas. Esto muchas veces llega a ser tentador. Sin embargo, aquí Nefi lo pone y es muy curioso que lo ponga dentro de estas profecías como una de las razones o de las cosas que debemos evitar. ¿Por qué? Porque realmente a través del orgullo es que llegan muchas otras cosas que están mal. Por defender una posición, por defender un prestigio, la reputación, las personas pueden llegar a hacer más cosas incorrectas por defender o por, tra o por tratar de sostener una posición de poder. Entonces, cuando nosotros buscamos... Eh, de una manera humilde ayudar a otros y aquí lo dice obtener eh, o buscar el bien de Sion, la perspectiva cambia, porque el propósito es ayudar a otros, ya no es establecerse a uno mismo como la cabeza o como la persona a la que hay que admirar o como el centro de todas las respuestas. Entonces, esto es importante mantenerlo presente porque el orgullo es una de las cosas que desde la vida premortal, generó el gran cisma que hubo en, entre los hijos de Dios. Fue lo que hizo que Satanás se separara y buscara hacer estar a la altura del Padre. Entonces, justamente la superchería sacerdotal o el establecerse como el centro de algo es una de las primeras cosas que debemos atender si deseamos estar preparados para estos últimos días, también para los tiempos de probación. Más aquí, y aquí ya estamos pasando a los últimos días dice en los últimos días o sea en los días de los gentiles sí he aquí que todas las naciones de los gentiles y también de los, judí y también los judíos tanto los que vengan a esta tierra como los que se hallen sobre otras tierras sí sobre todas las tierras del mundo he aquí estarán ebrios de iniquidad y de toda clase de abominaciones y cuando venga ese día los visitará el señor de los ejércitos con truenos y con terremotos y con un gran estruendo y con borrasca y con tempestad y con la llama del fuego devorador. Aquí ya estamos pasando a la profecía, ahora sí, explícita y específica para los últimos días. Entonces, primero vamos a estar hablando de que es una época en la que las naciones de los gentiles, gentiles también puede interpretarse como naciones, como todo el mundo, además del pueblo de Israel, estarán ebrios de iniquidad. Y pensemos cómo es nuestra época, cómo ha sido nuestra época en los últimos 100 años, cómo ha ido escalando el, la forma de maldad en el mundo. Entonces, lo que tiene que ocurrir es inevitable. Viene la predicación del Señor, termina la predicación de, 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 a través de sus siervos, de los misioneros, y viene la predicación a través de los estruendos, de las cosas que manifiestan. Eh, de alguna forma que los tiempos están terminando, el Señor va a tomar la batuta de, del mundo y entonces esto se manifiesta partiendo de truenos, terremotos, tempestades, cosas que hacen darnos cuenta realmente quién tiene, eh, quién va a ocupar el mando del mundo. Y más adelante, entre estas profecías, habla de una bastante interesante que dice así. Procederé yo, por tanto, a ejecutar una obra maravillosa entre este pueblo. ¿Sí? Una obra maravillosa y un prodigio, porque la sabiduría de sus sabios e instruidos perecerá, y el entendimiento de sus prudentes será escondido. Y hay de aquellos que procuran con afán esconder sus designios del Señor, y sus obras se hacen en las tinieblas y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Y dicen también, ciertamente tu obra... De trastornar las cosas de arriba a abajo será estimada como el barro del alfarero. Mas, he aquí, dice el Señor de los Ejércitos, le mostraré que conozco todas sus obras. Pues, ¿acaso dirá la obra del artífice, él no me hizo? ¿O dirá lo construido del constructor, no tenía inteligencia? Y aquí se está citando un poco más a Isaías. Pero vamos a poner las cosas en perspectiva. En los últimos días el mundo estará ebrio de iniquidad, o sea, habrá maldad por todas partes. Pero al mismo tiempo el Señor ejecutará una obra maravillosa y un prodigio. Esta parte que es la preparatoria para la segunda venida, esta parte en la que se comienza a congregar a los hijos de Israel por adopción o por linaje, donde se comienza a predicar el evangelio. Dentro de todo el mundo, dentro de todas las obras secretas que hay en el mundo, bueno, esto está ocurriendo. Ahora vamos a leer en el Ben Sígueme, Cuando ustedes lean, hermanos, se van a dar cuenta de muchos detalles. Que, que involucran estas obras de tinieblas, la gente obrando en la oscuridad. No es el propósito que nosotros salgamos de aquí pensando que hay una gran conspiración que mueve a todo el mundo. Realmente es muy poco probable que haya una. Lo que sí es cierto es que hay muchas conspiraciones, muchos acuerdos en las tinieblas que mueven muchos intereses y que no están de acuerdo entre sí, simplemente están tratando de tomar lo que pueden, lo que pueden en un mundo en caos. Sin embargo, a veces pensamos en grande, ¿no? Pensamos que eso es allá, o algún lugar de personas en la oscuridad obrando y pensando el mal. Pero a veces nos puede pasar a nosotros. ¿Cuántos de nosotros no murmuramos para tratar de dañar a alguien o para tratar simplemente de criticar a otra persona? ¿Cuántos de nosotros no murmuramos en el trabajo? ¿Cuántos de nosotros no murmuramos entre chismes hacia otras personas de manera destructiva? ¿Cuántos de nosotros no podríamos caer en estas obras de tinieblas. Entonces, lo que Nefi está poniendo aquí bien en claro es, la obra del Señor es más grande que todo esto, contempla que todo esto va a pasar y realmente serán estimadas pues, como el barro del alfarero. El barro en sí mismo no tiene esa facultad de formarse a sí mismo, no tiene esa inteligencia propia. Entonces, en algún momento nos vamos a dar cuenta que todas estas obras secretas, murmuraciones, Supercherías, tratar de a lo mejor de ir de por conspiración, obtener ese ascenso en el trabajo, lo que sea, no va a valer gran cosa. Y esto es importante que lo, lo tengamos presente porque, desde una perspectiva celestial, realmente todos estos logros en medio de la maldad, hay una frase en México que dice: en el que no tranza no avanza, todos estos logros no van a valer gran cosa. Entonces, simplemente ahorita pareciera. Que a muchas personas que obran así les va bien, pero entonces se van a dar cuenta que no. ¿Pues acaso dirá la obra del artífice, Él no me hizo? ¿Acaso en algún momento las personas dirán, Yo no dependo de Dios, yo puedo hacer lo que a mí se me antoje y salirme con la mía? No siempre va a ser así. Entonces, hay muchos pecados, delitos, daños que hacen a otras personas o que podemos nosotros hacer creyendo que que no va a pasar nada, pero no es así. Tenemos que ser muy cuidadosos de esta parte. Y entonces, también dentro de esta obra maravillosa y prodigio que el Señor iba a manifestar entre los hijos de los hombres, entre todo el mundo, se habla de escrituras adicionales. Se habla de que en estos días no se iban a aceptar estas escrituras. Conocemos hoy el Libro de Mormón, pero no todos dicen, bueno, esto no es. La Biblia, entonces, pues como no es la Biblia, no puede ser cierto. Pero entonces aquí se hace una advertencia y dice así: Y porque mis palabras resonarán, muchos de los gentiles dirán: Una Biblia, una Biblia, tenemos una Biblia y no puede haber más Biblia. Mas así dice el Señor Dios: O necios tendrán una Biblia y procederá de los judíos, mi antiguo pueblo del convenio. ¿Y qué agradecimiento manifiestan a los judíos por la Biblia que de ellos recibieron? Sí. ¿Qué pretenden decir con eso los gentiles? ¿Recuerdan ellos los afanes y los trabajos y las aflicciones de los judíos y su diligencia para conmigo en llevar la salvación a los gentiles? Oh gentiles, ¿os habéis acordado de los judíos mi antiguo pueblo del convenio? No, sino que los habéis maldecido y aborrecido y no habéis procurado recuperarlos. Mas he aquí, yo haré volver todas estas cosas sobre vuestra propia cabeza, porque yo el Señor... No he olvidado a mi pueblo. Y entonces aquí hay que recordar, justamente Cristo lo dijo, la salvación viene de los judíos, viene del pueblo de Israel, no solamente de, de, de la tribu de Judá. Hablamos en un contexto histórico, los judíos podríamos hablar de todo el pueblo de Israel también. Entonces, eh, históricamente los gentiles o las naciones han aborrecido a los judíos, han esparcido a los judíos. Eh, hay incluso hoy en día bastante de lenguaje anti, antisemita, ¿no? Entre nosotros eh, y es históricamente eh, algo que ha ocurrido cuando se desarrollaron las iglesias cristianas también hubo cierta, eh, pues sí, cierto rechazo hacia todo lo que fuera judío. Hay frases en inglés, frases en español que denostan contra el pueblo judío. Sin embargo, en esta parte no es que justifique, porque la semana pasada hablamos de que Nefi mencionaba que muchas de las obras de los judíos son obras en tinieblas, no todas, no todo lo, lo que es judío es malo. No es que justifique dentro de, de, de lo que pudiera estar mal eh, que exista. Lo que sí explica es que muchas de las cosas que hoy tenemos es gracias a los sacrificios que han hecho los judíos como pueblo para preservar las escrituras, para preservar la historia para transmitir de generación en generación. Y en su momento, recordemos, mientras Cristo vivía en la tierra, la iglesia verdadera estaba desmarcada dentro de, del pueblo judío. Entonces, eh, primero nos da esta, esta explicación importante, que nos abre el preámbulo para entender por qué aceptar entonces más escrituras. Y aquí dice, porque aquí hablaré a los judíos y lo escribirán, y hablaré también a los nefitas y estos lo escribirán. Y también hablaré a las otras tribus de la casa de Israel que he conducido lejos y lo escribirán. Y también hablaré a todas las naciones de la tierra y ellas lo escribirán. Y acontecerá que los judíos tendrán las palabras de los nefitas y los nefitas tendrán las palabras de los judíos. Y los nefitas y los judíos tendrán las palabras de las tribus perdidas de Israel. Y estas poseerán las palabras de los nefitas y los judíos. O sea, un intercambio cultural total entre las escrituras recibidas por cada pueblo. Hoy en día podemos decir que tenemos las palabras de los judíos en la Biblia y las palabras de los nefitas en el libro de Mormón. Faltan las de las diez tribus. Y entonces recordemos el por qué nos está explicando esto. Porque hay personas que dicen una Biblia y se acabó. Y ahora, regresémonos cerca. No pensemos en otras religiones, no pensemos en otras creencias, pensemos en nosotros mismos. Somos capaces de aceptar la revelación, las ideas de otras personas en un consejo, en mi consejo de presidencia, en mi consejo de barrio, ¿soy capaz de ceder y de saber que mi opinión no es la única válida en un consejo? ¿Soy capaz de ceder y de saber que mi opinión no es la única válida en un consejo familiar con mi esposa y mis hijos? Es el mismo principio. Estamos dispuestos a aceptar que el Señor revela a todos sus pueblos que dejan guiarse por él sus palabras y que estas palabras son válidas el mismo principio estoy aceptando entonces que toda persona digna tiene derecho a recibir revelación y eso hace que yo aun siendo el presidente o el líder o el lo que sea en un consejo o el padre de familia tengo que ser consciente que la revelación también puede llegar a mi esposa a mis hijos y sus opiniones tan válida como cualquier opinión generada por mí. Entonces, este principio, siempre que lo veamos, apliquémoslo a lo más cercano. Estoy dispuesto a aceptar consejo de los demás, incluso de mis hijos, de, de los hermanos en el barrio, porque estamos siguiendo este mismo principio de la revelación. Entonces, mientras vamos leyendo, el Ben Sígueme de esta semana, hermanos, los invito a que podamos hacer hincapié en aplicar a nosotros mismos lo que leamos es bien fácil decir ah pues allá tal iglesia allá tal persona que rechazó alguna vez el libro de mormón allá ellos pero no realmente estos principios son para nosotros y regresando al tema de los últimos días porque este es el marco grande lo que está ocurriendo es preparatorio para nosotros las capacidades que necesitamos tener habilitadas espirituales Temporales para enfrentar los últimos días, las pruebas que puedan venir en nuestra propia vida. Y aquí vamos a ver: acontecerá que los judíos que estén dispersos empezarán también a creer en Cristo y comenzarán a congregarse sobre la faz de la tierra. Y cuantos crean en Cristo también llegarán a ser una gente deleitable. Y sucederá que el Señor Dios empezará su obra entre todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos para llevar a cabo la restauración de su pueblo sobre la tierra. Y con justicia juzgará el Señor Dios a los pobres, y con equidad reprenderá por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios matará al impío. Y entonces aquí ya viene una intervención directa del Señor. Cuando lean esta parte eh, que estaba en segundo Nefi 30, inmediatamente después se van a dar cuenta que ya habla del milenio, y morará la oveja, eh, el lobo con el cordero y la osa. Este, pasarán juntos, etc. Cuando los judíos empiecen a creer en Cristo. No dice cuando se han convertido completamente a Cristo, porque ¿por, ¿Por ¿cuándo va a ocurrir eso? Cuando Cristo parte del monte de los olivos y se presente con las heridas en sus manos y en sus pies y les diga que él fue herido en casa de sus amigos. Pero cuando comience a haber un atisbo, comience a haber un atisbo de creencia en Cristo por parte de los judíos en el Mesías. Entonces, todo lo demás se va a cumplir rápidamente, la entrada al milenio. Entonces, todo esto nos debe dar esperanza y nos debe dar instrucción. A medida que leamos esta semana, es importante que busquemos qué instrucción el Señor me está dando a mí para prepararme, para poder estar eh, listo, no solamente para merecer algún premio, porque no se trata de eso, sino estar capacitado de ayudar a otros en este proceso. Empezando por mi familia, empezando por la gente que me rodea. Yo sé que son tiempos interesantes los que vamos a vivir cada uno de nosotros, incluidas las propias pruebas que la vida tiene, es necesario estar preparados. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.